Hola, ¿qué tal? Soy José Ángel Leiva, soy escritor mexicano y me da mucho gusto estar en este programa para hablar de la lectura. Me han propuesto que hable de 10 libros fundamentales en mi trayectoria como escritor, pero sobre todo como lector. Lo primero que quiero decir es que la historia de la lectura y la historia de los libros que han influenciado o han influido en uno tiene que ver con la edad. Hay libros que marcan un momento en la biografía de una persona, pero que después, gracias al desarrollo de la capacidad intelectual, de la afinación del lenguaje, de los intereses, va modificándose esa nómina y va uno encontrando y depurando también la lista, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio pensando en aquellos libros que, independientemente de el momento en el que aparecieron, pues siguen vigentes y siguen todavía aleccionándome, siguen mostrándome diferentes puertas de acceso, diferentes interrogantes que me llevan a más interrogantes, ¿no? Pensaría, por ejemplo, en La Divina Comedia. Fue un libro que me dieron a leer en la escuela secundaria, fue un libro que no comprendí y fue un libro que descubrí ya años más tarde, cuando yo era estudiante de medicina, buscando un libro de física, encontré este libro que yo ya había leído. La Divina Comedia de Dante Alighieri, pues marca no solamente un derrotero en mi vida, sino en la historia de la literatura universal. También se me ocurre en este momento pensar en otro libro, que es Altazor, de Vicente Huidobro. Fue un libro que había leído y que quizás tampoco había comprendido, pero después, cuando retorno a esta magnífica obra poética, también siento una conmoción y me permite descubrirme allí en el ámbito de esa magnífica creación de Vicente Huidobro, de ese ejercicio del creacionismo, como él llamaba. Otro libro también que marca mi adolescencia y que sigue estando vigente y del cual he escrito en diferentes momentos, y es un libro que he leído en varias ocasiones, es Crimen y Castigo, de Dostoyevsky. Cuando enumero estos libros, también quiero decir que no son solamente estos libros, es toda la obra o parte importante de la obra de estos autores. Dostoyevsky, por supuesto, viene con una cauda de escritores rusos que van a marcar un momento fundamental en mi formación de lector y mi formación y en mis aspiraciones de escritor, pero sobre todo de lector. Ahí vino pues una nómina importante de autores rusos. Creo que en América Latina todos crecimos con León Tolstoy, crecimos con Máximo Gorki, en fin, con esos grandes escritores rusos que determinaron un estadio en nuestras existencias. Un autor fundamental para mí, sin duda, es Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, podría también enumerar numerosos libros de ella, sobre todo su poesía, pero digamos que si tengo que elegir algo en este momento, elegiría El Primero Sueño, una obra capital, una obra que contiene y que concilia los dos hemisferios del conocimiento, que es la ciencia y la tecnología, con las humanidades. El conocimiento en la época en la que Sor Juana escribe esta magnífica obra, esta edificación verbal y lírica, pero también que tiene un sentido épico, constituye definitivamente una arquitectura forjada con los conocimientos astronómicos y físicos de la época, más este bagaje cultural que representaba un conocimiento profundo de la antigüedad clásica, pero también de los siglos de oro español. Y pues de la mano de Sor Juana se me viene a la mente la obra de Octavio Paz, que me parece un gran poeta y un gran intelectual. Podría pensar en Piedra de Sol para fijar una de sus obras fundamentales en el ámbito de la poesía, pero también
De pronto se me viene a la cabeza El arco y la lira, un ensayo magnífico sobre la poesía, y por supuesto también ese extraordinario ensayo sobre la vida de Sor Juana que se llama Las trampas de la fe. Hablando sobre la tradición rusa, pues hablaría de tantos libros que realmente me resulta muy difícil, pero Bulgakov, Mikhail Bulgakov, para mí es uno de los escritores que más me permiten establecer un diálogo con él, quizás porque él fue médico, quizás porque al mismo tiempo le toca vivir un momento de transformación en la historia de Rusia y de la Unión Soviética, de esa gran cultura que fue la cultura rusa, en el ámbito de ese tinglado, de esa composición de repúblicas y de culturas, y escribe El Maestro y Margarita. Me parece una obra extraordinaria, pero toda su obra, que puede ser Morfina o también conocida como Notas de un joven médico, es realmente maravilloso. Bueno, en México no podría dejar fuera esta joya de la literatura que es Pedro Páramo. Para nosotros, digo para nosotros los mexicanos, pero creo que en general los latinoamericanos, Pedro Páramo es más que una obra narrativa, es realmente una composición poética. Lo es también El Llano en Llamas. Pero Juan Rulfo, pues es el representante de la concisión, de la economía, de la precisión, de la belleza y del misterio en la literatura. Del boom latinoamericano también, pues tendría que hablar de García Márquez, tendría que hablar de Cien Años de Soledad, pero creo que aún me sigue sorprendiendo más esta joya de la narrativa que es Crónica de una Muerte Anunciada. Crónica de una Muerte Anunciada representa para mí una obra extraordinaria, moderna, que aun cuando nos habla de un episodio del pasado, lo hace con una posibilidad de emplear herramientas modernas y con un ritmo vertiginoso a partir del conocimiento del final, es decir, de este crimen que se comete, pero lo interesante es cómo se ha construido la historia, cómo se ha elaborado el acontecimiento. Bueno, es muy difícil realmente ceñirse a estos 10 títulos, pero pienso también en otro gran, extraordinario escritor, y me debato aquí, pues entre muchos otros, me debato entre Los Ríos Profundos de José María Arguedas, pero también me parece que Mario Vargas Llosa es, independientemente de las diferencias políticas, ideológicas que uno pueda tener con él, pues que es un extraordinario escritor, y uno piensa en Conversación en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras, pero me parece que me quedo con La Guerra del Fin del Mundo, una obra muy a la manera de la épica y de la epopeya rusa, hablándonos de estos grandes movimientos religiosos y de resistencia en los sertones en Brasil. Pensaría también en 1984 de George Orwell, que nos anticipa la vida en estos regímenes totalitarios, que en ese momento se pensaba en los regímenes stalinistas, de los regímenes del realismo socialista, pero que hoy podemos pensar que estos regímenes no necesariamente atienden a estas utopías y a estas distopías. También nos muestra un camino de, ¿cómo podríamos decir?, de regímenes que se forjan sobre todo en la negación de la libertad. Creo que todos los regímenes totalitarios tienen un fundamento religioso, tienen un fundamento dogmático. Y estos sustratos, estas bases de dogmatismo, es lo que constituye esencialmente la negación de la libertad, del pensamiento, del libre albedrío de los hombres. Tendría que hablar de Borges, y de Borges tendría que hablar de toda su obra, como tendría que hablar de Shakespeare, de estos grandes genios,
Pero bueno, seguramente Ficciones y Siete Noches son dos ejemplos maravillosos. No sé, es que realmente pienso ahora en tantos libros como La Muerte de Virgilio, de Hermann Broch, El Año de la Muerte de Ricardo Reis, El Libro del Desasosiego de Fernando Pessoa y toda su obra, un libro que acabo de leer que me parece extraordinario y que pospuse mucho su lectura, como son Mis Viajes con Heródoto de Kapuscinski, La Tienda de los Milagros de Jorge Amado, Seis Propuestas para el Próximo Milenio de Ítalo Calvino, Muerte sin Fin de José Gorostiza, la obra de Alejo Carpentier, El Mundo Alucinante de Reinaldo Arenas. Qué difícil elegir entre todo este bagaje de lecturas, elegir tres títulos que uno pueda considerar como esas obras a las que uno tendría que recurrir. Me resulta un juego fatal, un juego letal, porque no podría realmente hacerlo. No lo podrías elegir, pero bueno, al entrar finalmente en este desafío de elegir esas tres obras, pues me parece que tendría que escoger El Primero Sueño de Sor Juana, me parece que tendría que escoger Crimen y Castigo y La Divina Comedia. Sé que son tres obras de diferente factura, pero me parecen tres productos de tres genios de la literatura. No descarto ninguno de los otros, pero me voy a centrar en estos tres. ¿Por qué La Divina Comedia? Bueno, como ya les contaba, La Divina Comedia es un libro al que yo retorno después de haberlo leído y no haberlo comprendido, pero representa una etapa del Renacimiento europeo, un momento en la historia en la que la política nos parece, ¿no?, y nos aparece con todo su furor, y está este personaje extraordinario que le da un sentido innovador al yo, a esa conciencia de la individualidad que le permite entrar a los arcanos del infierno y de la gloria y dialogar con los ausentes, dialogar con los muertos, establecer un juicio también un poco a la manera política de amigos y enemigos. El pecado tiene que ver sobre todo con los errores cometidos en términos de una preceptiva. Y claro, tiene que ser una preceptiva católica, cristiana. Sin embargo, para mí el sentido de este orden, de estos círculos del infierno, me hacen pensar en un imaginario extraordinario que viene de la Edad Media, pero que se dilucida en el Renacimiento con todo su poder y su humanismo, y con este conocimiento integral de intelectuales que tienen una formación que echa mano de la ciencia, que echa mano de la tecnología, del saber y de la sabiduría. Ahí está, pues, para mí, un libro esencial en el pensamiento de todo escritor, de todo intelectual y de todo ciudadano y ser humano que trate de comprender ese sentido del bien y del mal. Pero finalmente esta idea del bien y del mal que se ciñe también a la idea del héroe. Aquí el héroe es el escritor. Aquí el héroe es Dante Alighieri y su maestro es Virgilio. Esto que le da finalmente también un lugar al escritor y al pensador. Por otro lado está Sor Juana Inés de la Cruz con este libro magnífico, con esta gran obra, con este poema de largo aliento que es El Primero Sueño. Bueno, yo vuelvo allí porque está en este gran poema concentrado todo el valor de del siglo de oro español, lo mejor seguramente de una tradición y de un despertar cultural en esa España, que tenía por otro lado un sentido imperialista, un sentido de conquista, de expansión, pero también un sentido de humanismo, tenía dentro de todo
digamos, esa construcción también de el bien y el mal, pero más del mal visto a través del ojo del bien, pues el rigor y las aberraciones propias de la época, ¿no? El considerar a Sor Juana como una representante de este tiempo, a la cual se le impide la libertad de pensar, de crear, de imaginar, de concebir una obra literaria, y se le condena finalmente a una especie de ostracismo. El negarle a la mujer su condición pensante, pues nos hace que nos aliemos, que nos identifiquemos con esta maravillosa figura que es Sor Juana Inés de la Cruz, en un México novohispano, en una América Latina novohispana. Y pues, ¿qué puedo decir? Esta es una obra que es una construcción alucinante, extraordinaria, maravillosa, que nos sitúa en el corazón mismo del saber, una vez más, del diálogo, de la conversación, de una conversación que ella había establecido con otra luminaria novohispana, que fue Carlos de Sigüenza y Góngora, que fue también escritor, el autor de la primera novela en América, que fue también un astrónomo reconocido y que fue, pues, una figura, como ya lo dije, de grandes dimensiones de la América novohispana. Pero no solamente de la América novohispana, creo que de unas dimensiones universales. Y bueno, Crimen y Castigo, que representa la tradición de una literatura rusa, que, como ya lo dije, estableció y fundó las bases de muchos intelectuales latinoamericanos. Fiódor Dostoyevsky es un genio, es sin duda esa otra visión también de la justicia, pero al mismo tiempo es la idea de un personaje atribulado, perseguido por sus propios fantasmas, perseguido por su idea de hacer un juicio por su propia mano, y de un momento también de negación de libertades. Fiódor Dostoyevsky es un gran genio, es un genio, perdón, eso de gran genio, bueno, es un genio de la literatura, y es una figura que hoy en día la sigo visitando, la sigo tratando de entender, y que me sigue sorprendiendo, me sigue asombrando. Serían, pues, estos tres libros que yo recomendaría, y las razones por las que, pues, me he atrevido a situarlos en medio de esta nómina que no tiene desperdicio y que no podría yo dejar de lado ninguno de estos autores. Y me han faltado, por supuesto, muchos otros autores, y me han faltado, por supuesto, muchos otros libros, entre los cuales he estado leyendo algunos. Por ejemplo, leer a Pedro Gómez Valderrama, descubrir también a este gran autor colombiano que se conoce tan poco en América Latina y en el mundo.